Descubrir Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos. Desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la Avenida de los Volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde e inmensa Amazonía ecuatoriana, todo en el centro del planeta. Bienvenidos a descubrir el viaje de esta semana. Desde la laguna se alzan leyendas de espíritus que te atrapan, pero no como los brazos en el carnaval que te reviven y trasladan de nuevo al disfrute a gritos. De Hawái, Hawái, arriba, adelante, levanta. Cada experiencia en Guamote es como sumergirse en la vida. Por eso esta vez nos preparamos a este vértigo de sentimientos aquí, en el destino de tu semana. El cantón Guamote, cuya cabecera cantonal es la ciudad del mismo nombre, forma parte de la provincia de Chimborazo, ubicada en la sierra centro del Ecuador. Limita al norte con los cantones Colta y Chambo, al sur con el cantón Alausí, al este con la provincia de Morona, Santiago, y al occidente con el cantón Payatanga. Para llegar a Guamote desde Quito, salga hacia el sur por la ruta E35. Podrá detenerse a disfrutar de Latacunga, Ambato y Riobamba. Y a 45 kilómetros de esta ciudad, podrá arribar a su destino. Desde Guayaquil, en cambio, tome hacia el este por la ruta E40 hasta El Triunfo, donde deberá girar a la derecha para seguir por la E47 4 kilómetros y girar a la izquierda. En el punto en que esta vía cambia de nombre a E487, camino por el que debe seguir hasta llegar a Colta, donde podrá detenerse a disfrutar de su maravillosa laguna. En este punto, tome hacia la derecha por la carretera E35 durante aproximadamente media hora y llegará a Guamote. Taita Chimborazo manta yaku shamaka ñukanchi wiñay kawsaypakmi alli kan. Ñukanchi mama pachaka wiñay kawsaypak murukunatami kun. Hoy te compartimos la sabiduría del Meleñes aquí en Guamote, el destino de tu semana. Ahorita estamos en el centro de Guamote, donde que ubicamos el centro de Guamote en el ferrocarril, en la estación, donde que reunamos los domingos, los jueves, nuestros queridos guamoteños. Bueno, aquí la realidad, aquí en Tierra Cantón Guamote, nosotros rescatamos la música autóctona, la música andina, o sea, música antigua de nuestros papacitos, de nuestras mamacitas, yo qué sé, de campo, de nuestros animales, de páramo, de nuestras agüitas, de nuestra siembra. Yo mismo compongo, a veces, claro que la música es poco duro, pero yo he visto desde pequeño cómo han vivido nuestros mayores, nuestros papacitos, entonces avanzando eso yo he sacado poco a poco, a veces ya cuando sale, ya, o cuando no está bien compuesta la letra, le borramos vuelta y le arreglamos. Está invitado aquí a mi querido cantón Guamote, a pueblo indígena, a pueblo mestizo. Ya
La cultura ancestral que está viva en cada esquina de Guamote se conjuga con la naturaleza y la modernidad, lo que multiplica la ya variada oferta turística de la zona. Guamote es un verdadero racimo de atractivos para visitar. El Cantón Guamote, como tal, lleva 73 años de fundación. En este sector se habitaban, ¿no?, los puruaes y una tribu en especial denominada los guamutis. De ahí el nombre de Guamote, ¿no? Guamote toma fuerza en el auge del ferrocarril. El paso del ferrocarril por estas tierras generó oportunidades de trabajo y asentamiento de sus pobladores. Encontramos que en Guamote hicieron su fortín personas que emigraron de Centroamérica, de otros países, Venezuela, Colombia, y vieron a Guamote como una tierra de oportunidades para el comercio. Bienvenidos todos a Guamote, tierra llena de encanto y cultura, tradiciones milenarias, gastronomía típica, artesanías, la feria intercultural más grande del país, el atractivo natural más importante, el complejo lacustre de Atillo, Parque Nacional Sangay. Sean todos bienvenidos, que viva Guamote. El cuy con papas, las habas con queso o el yaguar locro son platos tradicionales de Guamote. A esta altitud de 3.500 metros sobre el nivel del mar, se ofrece un plato de pescado frito que sorprende a los comensales y les invita a prepararse para una especial mezcla de sabores. Hace algunos años, en diversos cantones de la provincia de Chimborazo, se ha desarrollado con fuerza y de manera tecnificada la actividad piscícola, fundamentalmente con el cultivo de trucha arcoíris y tilapia. Usted puede realizar pesca deportiva en estas piscinas administradas por las comunidades y disfrutar de una actividad al aire libre, apta para compartir con la familia y amigos. O si lo prefiere, para descansar y meditar en este espacio hermoso de los Andes ecuatorianos. Parque Nacional Sangay está a 53 kilómetros de Guamote. Para llegar a uno de sus ingresos ubicado en la comunidad de Altillo, tome hacia el norte por la ruta E35 por 10 kilómetros y gire a la derecha, con dirección a Vía Guamote Cebadas Macas E46, por la que debe transitar 30 kilómetros y tomar luego a la derecha por la Vía Macas Riobamba E46 hasta llegar a Altillo. Este hermoso parque nacional tiene una extensión de 517.765 hectáreas y abarca cuatro provincias: Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Morona Santiago. Va desde los 1.000 hasta los 5.230 metros de altitud sobre el nivel del mar.
más grande hacienda de la región, hoy conocida como la Granja Agroturística Totorillas, antes propiedad de una sola familia y hoy declarada de beneficio comunitario, es el punto de partida para el desarrollo del turismo y la agricultura, que vincula a la comunidad y diversos actores de Guamote. Bueno, esta es una granja agroturística. Se abarca 170 comunidades. Estamos en 95% es población indígena, que donde se radica a nivel de las comunidades, a nivel del campo, ¿no? Diríamos. Ellos llegan acá cuando hay encuentros, cuando hay capacitaciones de todas las organizaciones. Es un centro donde aglutinan todo lo que es las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, son parte de este centro de capacitación. Bueno, los turistas han interesado porque es un lugar, diríamos, en el campo. Le encontramos esta granja no cerca de la ciudad, más bien es un campo, es un lugar donde hay muchas plantas rodeadas y bueno, es un ambiente, diríamos, un ambiente bastante interesante que el turista pueda interesarse, ¿no? Llegar a este lugar, estar caminando, estar visitando lo que es el vivero forestal, lo que es la producción agroecológica, lo que es también manejamos lo que es la ganadería y también poder quedarse acá en contar las leyendas, las historias, la vida mismo, cómo vino evolucionando acá en este lugar, en Cantón Guamote. Bueno, se llega de Riobamba, estamos llegando a Guamote y llegamos a Guamote, pasamos por la misma Panamericana, llegamos a un lugar donde se llama Vélez, hay un letrero y caminamos unos 10 minutos a pie y en carro estamos hablando 2 minutos, llegamos a la granja. Es que venimos de Guamote, de Quito, de Riobamba, ingresamos a la mano izquierda. Si llegamos de Cuenca, ingresamos a la mano derecha. Todo la Panamericana está muy cerca para llegar a esta granja. Cantón Guamote, sus autoridades, estamos brazos abiertos, esperando para que puedan visitar, ser parte del turismo comunitario a este lugar tan bello, tan bonito que lo encontramos, Granja Totorillas. Cada jueves en Guamote, el trueque se apodera del movimiento de la ciudad. Es un evento muy visitado por los turistas por su despliegue de diversas características del mundo social, económico e intercultural que se vive en la región. Miles de indígenas se concentran en la parroquia La Matriz para intercambiar o vender ovejas, chanchos, ganado vacuno, caballar, llamas, papas, cereales, lana de borrego, artesanías, productos elaborados de alimentos, herramientas, entre otras cosas. 30 mandarinas, $1, $30, $30. Es un momento especial para degustar los diversos platos que reflejan tanto las raíces indígenas como las mestizas.
Yo en un inicio yo dije, voy a coger todos esos coloridos del ropaje de las personas de aquí y colocarle dentro de mis cuadros para que tenga vida, fuerza, energía y así se lo pueda pues manifestar en cada una de mis creaciones. Es por eso que los entendidos en el arte me han dado el seudónimo de El Color de los Andes por el arco iris, ¿no? Y bueno, yo orgulloso llevo ese seudónimo, Salvador Bacón, El Color de los Andes, y sobre todo este colorido lo puedo poner en cada una de las obras que yo pinto, sobre todo en la de las fiestas, como son los carnavales, las fiestas que se dan, que le comenté anteriormente, y también en la obra neofigurativista que pinto dentro de la serie de La Paz y la Ternura, para colocarle en los símbolos preincaicos, precolombinos que yo utilizo para esta serie de obras, pues también lo pongo el mismo color fuerte, hago un contraste para que tenga vida, alegría al mismo tiempo y sobre todo, digo, saco un poquito a relucir esa maravilla que tenemos los seres humanos dentro de nosotros a través de la vida, a través de una sonrisa, a través del buen vivir, que deberíamos hacerlo así pues entre todos los seres humanos aquí en la Tierra. Sí, quiero hacerle pues a través de este programa un extensivo llamado e invitación a todos los turistas nacionales y extranjeros que visiten aquí este hermoso cantón. Aparte de la feria intercultural que tenemos los días jueves, pues también tenemos grandes artistas como músicos, cantantes. También yo, bueno, soy pintor y que llevo pues la sangre guamoteña y puedo recopilar en cada una de mis obras las vivencias propias, las fiestas propias de ese vivir diario de la gente de aquí del Cantón Guamote. Yo vengo desde los profundos pajonales del Chimborazo, emergiendo como una roca dura y eterna, pero sensible y tierno cual Chuquiragua. Yo trato de recoger con mi corazón y mis manos aquellos sueños y vivencias de un pueblo olvidado. Mas creo que desde hoy en adelante pasaremos a formar parte de la historia de mi patria. Y hoy, en este pequeño aporte pictórico, les entrego todo mi ser, el mismo que espero nunca deje de florecer. Muchas gracias y hasta siempre. En los últimos años hemos remodelado todo el hotel, hemos aumentado la capacidad. Ahora que estamos con 24 habitaciones, el hotel más cómodo. Estamos justo entre Baños y Cuenca, que es una ruta que mucha gente viaja, y estamos a una hora de Riobamba en dirección Cuenca. Estamos a 45 minutos de Alosi, que es famosa para el nariz de diablo. Pero más chévere dormir en Guamote, digo. Quiero invitar a todos extranjeros nacionales que vengan a visitar Guamote. Para mí es el lugar más lindo en Ecuador. Aquí hay de todo, hay la feria indígena muy auténtica, hay las lagunas alrededor, hay los volcanes, hay las lindas caminatas, las visitas a las comunidades, la rica comida aquí, hay el cuy, las habas, el mote, vale la pena visitar la feria, claro. Pero cualquier día hay los festivales, hay el carnaval, el mejor carnaval de Ecuador. En febrero, entonces espero que todos vienen acá para conocer este lindo lugar. Al salir de estas tierras, un río revuelto de sentimientos nos acompaña. Se van para volver nuestros pasos para otros destinos, porque se quedan en la memoria el canto dulce y los llamados a la lucha y el trabajo. En las pupilas, las lagunas que se juntan con el cielo y el páramo que se abraza a la tierra para darle cobijo y protección eterna.
Hasta la próxima ocasión, cuando nos volvamos a juntar en esta aventura de vernos como somos, para reafirmar que el Ecuador es nuestro orgullo y nuestro destino.